Buen día, ¿cómo estamos? Nosotros listos para empezar a recorrer nuestras chacras en una semana en donde esperamos muchas, pero muchas novedades, no solamente con el tema del tabaco, sino también el té y la yerba mate, pero la información que necesitamos en este momento. Esperando que ustedes hayan pasado muy, pero muy buen fin de semana, es cómo va a estar la jornada de hoy, qué es lo que nos dice el pronóstico. Continuarán soplando las frescas brisas del sur y sudeste, y la mañana estará verdaderamente fresca con temperaturas mínimas de 15 grados en la zona sur, 16 grados en el centro y 18 grados en el norte. El cielo estará soleado en toda la provincia durante la mañana, pero el frente lluvioso estará oscilando en el sudeste de Brasil a corta distancia de la frontera norte misionera, y una fugaz variación del viento al noreste en la zona norte misionera puede acercar alguna lluvia débil durante la tarde, que volverá a ausentarse tan rápidamente como surgió al continuar el viento del sudeste. Las temperaturas máximas tendrán pocos cambios, con 29 grados en la zona sur, 30 grados en el centro y 28 grados en el norte misionero. Las perspectivas para la semana que se inicia son de buen tiempo, con cielos mayormente soleados hasta el miércoles, cuando habrá nuevas variaciones efímeras en el viento que puedan generar algo de inestabilidad pasajera. Pero el verdadero cambio de tiempo, con nuevas lluvias y tormentas, deberá esperar hasta el próximo jueves. Hasta entonces, las temperaturas casi no tendrán cambios y seguiremos con mañanas frescas y tardes cálidas a calurosas. Y para el otro fin de semana, del 11 y 12, se espera buen tiempo con una fuerte refrescada. Y el tema de la yerba mate sigue dando que hablar. El mercado consignatario avanza. Esta idea de su constitución, vamos a tener novedades, por supuesto, esta semana. Esta información y estas noticias aquí. Caja Verde. Para el 17 de noviembre está el compromiso de Nación para pagar el 50% de lo que se conoce como Caja Verde. Así lo confirmó Carlos Caligari, presidente de Actim. Es el resultado de las gestiones que realizaron la semana pasada en Buenos Aires los representantes de las asociaciones de productores, junto con el ministro del Agro, José Luis Garay. Mercado consignatario. A partir de la semana que viene, la subcomisión del Centro de Transacciones del INIM avanzará en la creación del mercado consignatario. Si bien es necesario una reforma del estatuto, el objetivo es instalar el tema, dar los primeros pasos para contar con información para diseñar el proyecto. En este contexto se consideró retomar el aporte que en su momento ofreció la Universidad Nacional de Misiones. Fondo de Asistencia Social. Dentro del paquete de medidas de la reforma tributaria, el Estado establecería en un 7% el Fondo de Asistencia Social, una cuestión que hasta ahora se prorroga año a año y genera discusiones entre sectores. Así lo adelantó el diputado nacional Jorge Franco, quien resaltó que para los productores es muy beneficioso, porque cada vez que aumenta la venta ellos cobran una parte, mejoran los precios, pero hay que poner un equilibrio para que la suba del cigarrillo no afecte el precio total y se incentive el consumo ilegal. No al trabajo infantil. Todos los operadores del sector yerbatero que soliciten algún mecanismo de apoyo o beneficio al Instituto Nacional de la Yerba Mate deberán presentar como requisito para su otorgamiento una declaración jurada, certificando que no utilizan mano de obra infantil. Así lo establece la resolución número 387/17, aprobada recientemente por el directorio de la institución. Se exportó más. De acuerdo a datos del INDEC, durante los primeros tres trimestres de 2017, despacharon al exterior 23.600.000 kilos de yerba mate por un valor de $61.200.000. Respecto al mismo periodo del 2016, se registró un incremento del 28,2% en dólares y el 35,5% en volumen, pero el precio promedio cayó de 2,74 centavos de dólar a 2,59 por kilo.
Jornada sobre yerba mate. Este martes en Oberá tendrá lugar la primera jornada de divulgación, desarrollo e innovación tecnológica en la elaboración de yerba mate. Esto será a partir de las 8 de la mañana en la Facultad de Ingeniería. Vamos a hablar ahora un poquitito de tabaco, porque la semana pasada estuvieron en Buenos Aires dos días haciendo gestiones para ver qué es lo que pasa, por qué nos llegan los recursos que corresponden a los productores tabacaleros de la provincia. Ahí estuvo Carlos Caligari, presidente de Actim, conformando parte de esta delegación en donde también estuvieron la gente de la Cámara de Tabaco, APTM y por supuesto el ministro José Luis Garay. Carlos, bueno, ¿cuál es el resultado de este diálogo que mantuvieron ahí en el Ministerio de Agroindustria y concretamente con el sector de tabaco? Bueno, nosotros estuvimos reunidos, la verdad que viajamos muy preocupados porque el sector tabacalero hoy sabemos que tienen a ver bastante plata de la nación, que no es poca cosa, solamente Caja Verde son 720 millones de pesos, que decía el propio Hardy, ¿no? Ese es un número que hace ruido, y que hay que ver bien cómo se implementa, qué sé yo, y por eso el atraso, porque ellos ven que es un monto muy grande de dinero y están viendo cómo hacerlo y cómo pagar y bueno, toda la situación esa que bueno, por eso es la razón fue el viaje ese. Tuvimos dos reuniones, una un día antes en parte técnica, viendo cómo se van a encarar los nuevos POAS para el 2018 y cómo sería más fácil, porque por ahí decían que cada proyecto, si son tres gremios tabacaleros, más las cooperativas, más el ministerio, todos los POAS, suman muchos POAS en la provincia de Misiones. Claro, son muchos proyectos, ¿no es cierto? Claro, los POAS son los planes que se manda para obtener los fondos del Fondo Fiscal del Tabaco, los planes que sería techo, la chape zinc, la beca, la vertiente, la electrificación rural que estamos haciendo. Eso significa cada POA para cada proyecto. Donde tenemos que tratar, dicen ellos, piden que nosotros tratemos de unificar en un POA solo varios proyectos juntos para hacer más fácil para ejecutar. Y así no toma tanto tiempo. Bueno, eso vamos a ver ahora cómo hacemos. Y la otra reunión es la parte más política, donde lo del día siguiente hicimos a las 10:30 de la mañana, el jueves, la reunión donde se habló y queríamos saber cuál es el motivo de la demora, porque no se puede entender si acá está bien que hubo un cambio de gobierno y todo lo que nosotros dijimos, que nosotros, el sector tabacalero, el productor no tiene que nada tiene que ver con el tema sector político, sino que nosotros lo que queremos como productores es tener la plata que nos corresponde por lo que hemos plantado, cosechado y vendido nuestra producción. Claro, no es ni un plan, ni un proyecto, ni un beneficio social que estamos pidiendo. Así que cumple con eso. ¿Y estarían viniendo la mitad, el 50% de Caja Verde ahora para mediados de noviembre? Claro, eso es lo que el ministro inclusive se comprometió, el ministro Garay, se comprometió ante los productores en San Vicente por un acta firmado que el 15 estaría pagando, eso vía telefónica con la Nación, se comprometieron la Nación y él se comprometió adelante los productores. Claro. Ahora, la preocupación grande cuando decían de la Nación, no, pero no sé si vamos a poder llegar al día 15, y por eso, bueno, viajamos todo para ver que por favor que puedan llegar al día 15. Ahora se compromete la Nación que para el día 17 estaría disponible el pago a los productores. Claro. Hasta el 15 no llegaría, pero el 17 sí. Claro, sería alrededor de 350 millones de pesos, ¿no? Exacto, la mitad de Caja Verde, donde tenemos que saber que son 10,50 por kilo, y ahí donde se estaría descontando 1,70, que fue el anticipo que dio de parte del gobierno, de parte de recursos provinciales, ¿no? También estaría descontado ahí. ¿Y el otro 50% antes de Navidad, antes de las fiestas? Ese sí, antes de las fiestas. Si todo va bien, hasta ahí ese compromiso de la agroindustria. ¿Y por qué se demoró tanto? ¿Es simplemente por la cantidad de dinero que tiene que venir a la provincia o hubo otra traba? Y mire, nosotros vemos que está muy observada la provincia de Misiones. Ajá. Nosotros vimos, Cacho Bárbaro estuvo presente en la reunión también acompañando a Tim y lo dijo a Santiago Hardy, lo dijo que nosotros acá vemos que parece que la provincia de Misiones somos todos unos chorros, ¿eh? Sí. Así, con esta palabra, dijo Cacho, y nosotros queremos que acá se aclaren las cosas. Claro. Y no podemos creer que acá se está haciendo todo mal. Está bien si en algún momento se hizo las cosas, algunas cuestiones mal, con los fondos que vino del Fondo Empresarial del Tabaco, se ejecutaron mal años anteriores, pero desde que estamos nosotros en Actim, desde que Actim surge, se está trabajando
bien y se está demostrando el trabajo, el trabajo transparente y con todos los papelitos, todo lo que quieran ver está ahí. Claro. Entonces donde Harry decía, no es eso, ustedes están interpretando mal. Acá se está viendo cómo hacer las cosas y hacer bien y estamos despacito, estamos mejorando. Eso fue la respuesta de Santiago Harry a la reunión. Claro, lo importante es que llegue más en forma más rápido el dinero, ¿no? Sí, pero tampoco podemos entender por qué la razón del retraso, fíjate vos, por ejemplo, la familia Tabacalera estaba esperando la chapa de zinc para cubrir su galpón que estaba destruido por el granizo el año pasado, antes de la cosecha. Ahora ya estamos este año de vuelta con la cosecha ahí, hay gente que se están cosechando el tabaco, y esa plaza del año pasado todavía no llegó ahora. Sería una cosa que casi no se entiende cómo trabajan, y encima ahora cambian en esa altura, cambian el ministro de la industria. Que es otro problema. Otro problema que no sé, bueno, ojalá que funcione, pero está bien, asume el día 17 recién, ¿no? Así que los fondos de Caja Verde, anticipo ahora, firmaría el que está todavía, que se hizo compromiso. Carlos, muchísimas gracias, ¿eh? Listo, gracias a ustedes. Carlos Carligari, presidente de Actim, bueno, dándonos un pantallazo de lo que fue estas gestiones que se realizaron ante el Ministerio de Agroindustria y concretamente en el área de tabaco, confirmando que se paga el 50% el 17 de noviembre, Caja Verde. Mercado de Liniers, entraron al mercado 1.484 bovinos. En novillos de consumo se pagó de un mínimo de 30 pesos el kilo a 32 pesos con 70 centavos el kilo. En el consumo definido, estos son los precios corrientes: novillitos de 31 a 35,50, vaquillonas de 25 a 32 pesos con 40, terneros de 31 a 36 pesos el kilo, vacas buenas de 21,40 a 30 pesos el kilo, toros buenos con un máximo de 23 pesos el kilo. Y este jueves se van a volver a reunir los directores del Instituto Nacional de la Yerba Mate para formalizar que en la subcomisión del Centro de Transacción se comience a trabajar en la constitución del mercado consignatario. Y esto es así porque se necesita una reforma del estatuto que permita introducir modificaciones en el organigrama del INIM para crear esta subcomisión que sea específica del mercado consignatario para que se pueda trabajar sobre todo en un proyecto. Pero mientras tanto, desde la subcomisión del Centro de Transacciones, bueno, lo que se pretende es en principio formalizar su constitución y avanzar en principio en aceptar esta oferta de la Universidad Nacional de Misiones para que haga el trabajo de consultoría, es decir, que realice un diagnóstico y una propuesta, un proyecto para que luego lo analice el INIM. No obstante, también hay una propuesta de contratar a especialistas, a consultores de la Bolsa de Rosario que tienen mucha experiencia en este tema, también para que hagan lo propio. Lo concreto es que el tema está en agenda y el fundamento más fuerte es que el financiamiento está. De hecho, que en estos últimos años más de 800 millones de pesos estuvo manejando en forma indirecta el instituto para dinero que se utilizó para levantar la cosecha. 200 millones de eso fue a través de aporte que hizo el Banco Macro con el sostenimiento de la provincia, de la nación y del propio NIM haciéndose cargo de los intereses. Y hubo otro fondo muy importante que lo puso Agroindustria de la Nación en créditos, subsidiando la tasa de los créditos que también se hacían a través del Banco Nación y de otros bancos como por ejemplo el Santander y el francés. Es decir, el dinero está, es lo que sostienen los directores, el dinero está y que sería el puntapié inicial, la base sobre el cual comenzaría a operar este mercado consignatario. Pero como nos decía el viernes último Jerónimo Lagier, hay que hacer bien las cosas porque hay una sola oportunidad. Si esto sale mal, se terminó esta idea de construir un mercado consignatario que es un viejo reclamo del sector productivo. Jornada sobre yerba mate.
El martes de la semana que viene en Oberá tendrá lugar la primera jornada de divulgación, desarrollo e innovación tecnológica en la elaboración de yerba mate. Esto será a partir de las 8 de la mañana en la Facultad de Ingeniería. Con Tabacaleros, en la sede de la Asociación Plantadores de Tabaco de Misiones se concretó una reunión institucional entre los integrantes de la Comisión Directiva de la APTM y los respectivos de la Cooperativa Citrícola Agroindustrial de Misiones, recientemente creada, que se hizo cargo del sector citrus de la Cooperativa Tabacalera de Misiones. Salas de extracción de miel. Hasta el 30 de noviembre se habilitan las salas de extracción de miel. El trámite se realiza en las áreas apícolas de la provincia y sin convenio de colaboración con el SENASA en sus centros regionales. Anduvimos por la biofábrica y una de las cosas para destacar es la innovación tecnológica, ¿no? La construcción de conocimiento que hoy se está trasladando a otras provincias. Córdoba, por ejemplo, compró ya un laboratorio móvil, que es una biofábrica en pequeño, para responder a cuestiones que están trabajando en esa provincia. Formosa hizo lo propio y ahora también una Universidad de Buenos Aires. Nuestro nuevo posicionamiento de poder empezar no solo a transferir plantas a los productores, sino también, en este caso, tecnología. Se acuerdan, al comienzo de año hicimos la presentación de nuestro laboratorio móvil, cerramos acuerdo con Córdoba, estuvo el gobernador de la provincia de Córdoba en aquel momento, después decidió Formosa también para potenciar su sector agrícola, más bien referido a la parte de frutas tropicales, usando tecnología con la experiencia de la biofábrica. El concepto que estamos ofreciendo es que la tecnología, las biotecnologías se ponen como decíamos siempre, al alcance del productor, al alcance de la pequeña y mediana industria, a través de un módulo que es mucho más accesible en inversión, con mucho menor costo de mantenimiento y costo operativo, y con lo cual hace que el aporte en productividad se vea rápidamente devuelto en mayores rendimientos, en sanidad de plantas y por supuesto en un costo muy competitivo. Y estamos cerrando el año con un tercer acuerdo, un módulo planteado como un módulo de educativo o de capacitación para una universidad de la provincia de Buenos Aires. Así que creo que esta etapa no solo nos posiciona ya como transfiriendo biotecnologías y experiencia que Misiones y la biofábrica en particular ha acumulado en estos 10 años, sino que también nos abre una perspectiva de lo que estamos viendo a nivel regional, que por supuesto tiene que ver con el hecho de que hoy ya el uso de tecnología, sobre todo en el sector agropecuario y las biotecnologías en particular, es parte del negocio, es parte de ser un productor competitivo. Y creemos que tenemos un desafío en cuanto a profundizar el uso de estas tecnologías que vuelvan más productivo la cadena de valor de cada uno de los negocios de Misiones, ¿no? Nosotros empezamos algunas líneas de investigación que vamos a poder estar transfiriendo en el mediano plazo al sector forestal, tal vez al yerbatero. Es una hoy todo lo que es el uso de clones en la agroindustria, sobre todo las economías regionales que no están basadas en semilla botánica, son las que van aumentando mejora productiva, mejoras en rendimiento, tolerancia o resistencia a enfermedades, también a estrés ambiental. El cambio climático está de alguna manera impactando sobre los rendimientos, el uso de variedades adaptadas. Y nosotros estamos en ese camino de poder profundizar y acercar al productor las biotecnologías de las cuales la provincia ya hace tiempo ha decidido apostar estratégicamente a esto. La demanda original era apuntada hacia el sector forestal, pero el sector forestal también tiene su propia inyección
de herramientas productivas. Ahí no solo el sector público aporta, sino también las propias empresas han mejorado bastante esa parte de del negocio. Y entonces la mayor demanda vino por mucho tiempo desde el sector más bien de pequeños productores, de actividades agrícolas vinculadas a alguna industria. Y en esto nos sirvió también para nosotros poder transferir a otras regiones la experiencia y las tecnologías. Hoy también estamos dando un paso en poder exportar, aunque sea regionalmente, a nivel de Mercosur, porque se usan las especies y variedades parecidas. Así que tenemos una perspectiva muy interesante, no solo en términos de negocio, sino también en términos de investigación, de que los equipos, los distintos grupos que están haciendo investigación puedan ver en esto una punta de asociativismo, de puesta en valor de nuestra biodiversidad como producto, como bienes y servicios. Vamos a ver los últimos valores en el mercado de cereales, en los valores disponibles para la soja: 4.500 pesos la tonelada, maíz 2.400, trigo 2.900, sorgo 2.000 pesos la tonelada. Valores de pizarra para la soja en el puerto de Rosario: 4.470 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 4.250, en Quequén 4.180. Maíz en Rosario 2.370 pesos la tonelada, en Quequén 2.450. Trigo en Rosario 2.895 pesos la tonelada, en Dársena, al igual que en Bahía Blanca, 3.000, en Quequén 2.900. Girasol en Rosario 5.600 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 5.165 y sorgo en el puerto de Rosario 2.000 pesos la tonelada. Bolsas biodegradables se están fabricando aquí en la provincia de Misiones, y lo interesante es que el proyecto busca suplantar lo que hoy se trae de Italia, que es la materia prima, ¿no?, a base de maíz, por fécula de mandioca. Es un material italiano que lo importamos y lo desarrollamos acá, lo fabricamos acá, que nos da trabajo a los misioneros y genera una mejora al medio ambiente. Lo que hace este material es que en 180 días se biodegrada y vuelve al medio ambiente. Los microorganismos lo consumen, en el caso de que las bolsas tradicionales no lo hacen. Hay dos tipos de bolsas: las tradicionales de polietileno y las biodegradables, que se le agrega un aditivo que hace que se rompan más rápido, pero no se consumen los microorganismos. Pero viene del petróleo, es un derivado del petróleo. En cambio, esta es un derivado del maíz, que lo podemos volver a plantar y lo podemos volver a hacer. Pero la idea es a futuro poder hacerlo acá en Misiones con almidón de mandioca, desarrollar acá en Misiones y generar valor para los misioneros. Esta tecnología está disponible y es el futuro del mundo. En el mundo se está incentivando mucho esto que se llama economía circular. Esto implica una inversión importante y en general la provincia nos está apoyando mucho y hay mucha gente interesada en desarrollar esto. También estamos trabajando con el IMAM, que es una dependencia del UNAM, para desarrollar esto. Así que hay mucho interés en desarrollar este material. En una palabra, ¿el proyecto está en marcha? Está en marcha, es el futuro. ¿Y se manejan algunos plazos? No, te podría decir un plazo porque te estaría mintiendo. ¿Pero está en desarrollo? Está en desarrollo, sí. En el noreste argentino, las haciendas bovinas, ovinas y caprinas evidencian una condición general buena, excepto en las provincias de Chaco y Formosa. Al presente, no se observan anormalidades sanitarias en los rodeos. El índice de riesgo de incendio en la ribera del río Uruguay es alto, en tanto que para el resto de la región es de bajo a moderado. Las producciones agrícolas regionales perennes, como yerba mate, té y citrus, presentan una buena condición, alertándose a los productores sobre un posible ataque de minador de los cítricos que afecta a los rebrotes. Los trigos implantados en Chaco están en una buena condición y avanza a buen ritmo la siembra de girasol, mostrando los lotes ya implantados con buena condición. Continúa la siembra de arroz, mostrando las parcelas implantadas en buen estado. Se inicia la siembra de algodón. Y a Monte Carlo lo distingue la producción de orquídeas, y en este sentido estuvimos hablando con una de sus productoras. En principio, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué manera se produce? ¿Cuáles son las debilidades y la fortaleza que tiene esta actividad?
Las orquídeas son las flores más representativas que tiene Misiones y una de las más famosas a nivel país. Tal es así que Monte Carlo es la capital nacional de la orquídea y todos los años alberga su fiesta. Como debe ser, esta localidad también alojó desde su nacimiento a la orquidiófila número uno de Argentina, Rita Franke, quien con sus casi 74 años y un sinfín de premios acumulados por su pasión por las distintas especies, nos cuenta acerca de los secretos para el cuidado de las mismas. Yo me crié en la chacra. Mi padre falleció cuando yo era muy joven, 10 años y medio, así que me dedicaba con mi madre a los quehaceres de la chacra, y siempre que me gustaba más hacer algo en la chacra que de dentro de la casa. ¿Cómo tenemos que hacer para plantar una orquídea? En primer lugar, tenemos que tener el sustrato, que es cáscara de pino y carbón. Si usted calza un 38, la orquídea le tiene que dar un 36 en el tamaño de la maceta. Tenemos que darle un poquito más. ¿Saben por qué? Fíjense ustedes cómo tiene que las raíces. Enlían así las raíces. Esto acá es pedacito de tergopol. Abajo tiene piedra. Esto es todo para que el sustrato sea más aireado. La temperatura, después que yo trasplanto que la orquídea, no la riego enseguida. Una semana más o menos que no la riego. Si hace mucho calor y el ambiente está muy seco, rocío las hojas. Esto hay que pasar todo alcohol, hay que desinfectar. La limpieza es fundamental, todo tiene que ser limpio, deshidratado. La piedra que pongo abajo tiene que estar lavada con lavandina. Y de ahí entonces voy ubicando la planta. Fíjense ustedes cómo está acá, esta. Prácticamente se podría hacer otra más, pero voy a dejarla así porque yo quiero tener para el año que viene una planta fuerte, grande, con muchas flores. La pongo bien, la parte de atrás le decimos a la planta, esto bien acá atrás, en la punta, para que tenga todo este espacio para crecer y salir después, como ustedes vieron acá, que sale para afuera. Y esta tiene que florecer el año que viene por marzo, abril. Cabe resaltar que en el mundo existen 35.000 especies de dicha flor, 300 se encuentran en Argentina y 180 están en nuestra provincia. Y me animo a decir que tengo unas entre 500 y 600 especies, pero plantas tengo más de 30.000 plantas. Yo siempre digo que las orquídeas, que el cultivo de orquídeas es muy atrapante y es algo para el alma. Trae tantas satisfacciones y es como un cable a tierra. Es impresionante, creo que no puedo dejar nunca esto. Muy bien, esto es todo por hoy. Los espero mañana, minutos después de las 5:30 a.m. para seguir recorriendo nuestras chacras y compartiendo la información que nos interesa. Pero no se vaya, quédese. Ya vienen Ana y Jorge con toda la información en Hola Misiones. Que tengan ustedes un muy buen día. Chao, nos vemos.